Y Portugal sufre una ola de incendios que comenzó el fin de semana y que obligó ahora a decretar el estado de alerta en varias regiones de ese país del viejo continente. Las llamas quemaron en 3 días la misma cantidad de superficie que se había incendiado en los 3 meses previos. Hay 65 incendios activos en estos momentos, con mayor incidencia en regiones del norte y del centro del país, que provocaron también más de medio centenar de heridos. Debido a esta situación, el primer ministro Luis Montenegro canceló su agenda hasta el viernes y convocó para esta jornada un consejo de ministros extraordinario para analizar la situación que vive el país debido al calor, a la sequía y a los focos de incendio. Bueno, la reunión será encabezada también por el presidente Marcelo Rebelo de Sousa. Yo esta semana les conté, a principios de esta semana, que el Europa Central estaba registrando condiciones de lluvias extremas e inundaciones. El patrón completamente opuesto está viviendo el occidente de Europa. En España y en Portugal las temperaturas están alcanzando valores de 43 grados y hace muchas semanas que no precipita de forma significativa.